Hola mi gente, bienvenidos a Garcio Sazón. ¿Cómo están? Espero que sé que me están extrañando. Bueno, me están extrañando mi recetica porque el sábado paseamos un poquito por la calle y el domingo y luego hicimos el en vivo. Así que lo que deben estar extrañando es mi recetica. Quiero decirle que le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Ya somos ya 10.000 científicos, casi 10.200. Que estoy muy contenta con eso, que les doy las gracias a todos, porque la verdad que sin ustedes, Nananina es un candado. Que todo está bien, que les mando muchos saludos, que les doy la bienvenida a todos los nuevos, que voy a complacer a varias suscriptoras que me han pedido que haga un mousse de mango, y para allá vamos. Así que, bienvenidos al pelotón de Gary y su sazón, y vamos a caer al mousse de mango. Así que vamos. Bueno, pues entonces, ahí les voy a mostrar lo que vamos a usar. Es una cosa muy sencilla, pero muy rica. Voy a usar estos dos mangos. Vamos a usar una lata de leche condensada. Vamos a usar la gelatina que no tiene sabor. Esta. Voy a usar tres sobrecitos de 7 gramos cada uno. Que lo voy a diluir aquí en agua caliente cuando lo vaya a usar. Y la crema de batir o nata de leche, que eso es muy esencial para hacer el mousse de mango. Ya esto es la vasija donde lo voy a echar, unas hojitas de menta que voy a usar después para decorarla, pero bueno, ya eso es después. Pero como tal, lo que vamos a usar ahora es el mango, la lata de leche condensada y la crema de leche. Así que vamos a condicionar para pelar los mangos y entonces que ustedes vean el proceso que voy a hacer, que es muy fácil y muy rico que queda. Bueno, pues como ven, vamos a pelar los mangos. Yo hacía días que estaba por hacer esto, pero llegaba muy tarde del trabajo y entonces no había podido, pero bueno. Ya hoy tuve más tiempo y entonces lo vamos a hacer. Hay varias suscriptoras que me lo habían pedido y entonces ya voy a aprovechar. Tenemos que aprovechar la época del mango. Ustedes saben que esto se puede hacer con cualquier otra fruta. Pero bueno, ahora como hay tanto mango, pues obvio que lo vamos a hacer con el mango. Quiero mandarle muchos saludos a todos, como les dije anteriormente. Yo estoy muy contenta porque la verdad que nunca pensé que íbamos a llegar a ser tantos suscriptores. Y miren ya cuántos son. Está tan grande el mango este que se me va de las manos. Y el cuchillo que no acompaña. Estos cuchillos están de madre. Pero bueno. El mango sí está madurito, madurito, madurito. En punta para hacer esto, la verdad, porque para esto tiene que ser el mango bien maduro. Estos ingredientes es lo único que yo voy a usar. Hay personas que lo hacen distinto, pero bueno, así es como lo hago yo. Ustedes saben, como siempre les digo, que yo, hay mucha gente que hace las cosas de otras maneras, pero bueno, yo lo hago de la manera mía. Y esta es la manera mía. Vamos a ponerlo aquí en un plato. A ponerlo aquí en un plato para entonces pelar el otro. Bueno, entonces les voy a poner una pausa para ir pelando el otro mango y ahí después seguimos. Bueno, pues entonces, como pueden ver, ya está todo el mango. Miren, paso que más durito. Exceptuando estas dos lasquitas de afuera, que eran las más duritas, que las dejé para después adornarlo cuando ya esté listo. Entonces ahora voy a preparar condiciones para molerlo. Y ya seguir al próximo paso que vamos a hacer. Así que vamos para allá. Entonces aquí vamos a echar vamos a abrir la lata de leche condensada para ligarla porque tenemos que molerla junto con el mango.
Vamos a echar el mango. En la batidora y ahí lo vamos a moler junto con la leche condensada. Echarle la lata entera de leche condensada. A los dos mangos, esos mangos por lo menos son 2 libras de mango. Porque oiga, me estaban sangandongo. ¿Ven? Vamos a poner aquí. Ya. Entonces ya por aquí tengo un poquito de agua caliente. Media taza de agua caliente. Que la voy a echar ahí, que es para diluir la gelatina sin sabor. Ahora vamos a moler aquí bien. Hay que molerlo bien para que sea una pupa, para no tenerlo que colar. Vamos a ver si ya está bien molido. Hay que molerlo un poquito más. Bien molido. Ahora aquí vamos a diluir los sobrecitos de la gelatina sin sabor. Tenemos que diluirla bien diluida ahí. Estos sobrecitos tienen 7 gramos de gelatina, tienen 7 gramos. Vamos a echar 3. Vamos a revolverla bien para que se diluya bien. Porque ahora tenemos que echarlo en la batidora también. Ahora le vamos a echar, ya le echamos media taza de agua caliente para que se diluyera bien. Ahora le vamos a echar media taza de agua fría. Tiene que diluirse bien diluido. Vamos a dejarle ahí un poquito que repose. Y ahora se lo vamos a agregar aquí al mango con la leche condensada. Y vamos a seguir moliendo. Le voy a poner una pausa en lo que muele un poquito más para que no se demore tanto. Ya eso está listo ya. Entonces vamos a recoger todo este regajero que hicimos aquí para seguir haciendo el otro paso. Yo iba a batir esto, la crema, en este, pero creo que lo voy a hacer en este porque este es más grande. Igual no voy a echar no creo que vaya a echar toda la crema, pero bueno, vamos a ver, según yo vaya viendo
Yo decido si voy echando la latica completa, que tiene 473 mililitros. Esto tiene que estar frío. La crema esa, cuando se vaya a moler, tiene que estar frío. Vamos a molerla aquí. Espérate, mija, no te mande, espérate. Cógela suave. Vamos a batirla todo aquí. Hasta que se vuelva una crema. Haciendo la crema, bueno, obvio, esto es crema de leche. Tenemos que dejarla que ella coja el punto. Todavía le falta un poquito. ¿Ven ya cómo están? ¿Ven? Que ya vaya haciendo picos así ya. Ya está listo. Entonces ahora le vamos a agregar el mango molido con la leche condensada. Se lo vamos a ir agregando, ¿ven? Poco a poco, hasta que ya coja. Hacer todo una mezcla con la crema. Tenemos que batirlo bien ahora, para que se mezcle todo bien con toda la crema. Ven, si lo dejo en el otro pozuelo, no me cabía. Y ahora no tenemos que usar más máquina. Y ahora lo que tenemos es que batir bien para que se una todo bien con la crema. Como les digo, esto es una cosa muy rica y muy fácil de hacer. Vamos.
vamos a ir rompiendo bien para que se diluya bien, bien, bien todo. Entonces, como pueden ver, ya está todo bien, bien licuado, ¿ven? Que dale y dale ahí hasta que él se separe bien. Ahora lo vamos a echar en los moldes que vamos a usar para entonces llevarlo al frío. Tremendo rebajero que hemos formado, pero bueno, es así. ¿Ven? Ahora lo vamos a echar aquí. En estas copas lo voy a poner. Para llevarlo al frío. Por lo menos 2 horas, por lo menos. Tiene que estar en el frío. Por lo menos 2 horas tiene que estar en el frío. Voy a echar aquí. Porque igual yo tenía mi idea de echar también en este molde para ponerlo en el frío y después virarlo. Miren cómo salió con los dos mangos y eso que no eché la lata de crema, la cajita de crema completa no la eché. Voy a buscar otra vasija para poner más. Voy a poner en esta taza. Ahora todo esto tenemos que ponerlo en el frío, como les digo, por lo menos 2 horas. Ahora yo limpio todo eso por fuera. Todo eso lo limpiamos, tenemos que ir por paso. Hay que ir por paso. Primero preparamos el mousse. Hacemos el rebajero y ya entonces después a limpiar. Obvio que después tenemos que entonces decorarlo y a limpiar todo y a fregar todo. Entonces, mi gente, ahora en lo que yo lo pongo para el frío y lo limpio todo, entonces ya los dejo. Pero, como pueden ver, ya está aquí listo para poner en el frío. Ahora vamos a limpiar todo lo que se formó. Bueno, mi gente, pues entonces, como ven, ya todo está limpio. Todo está, bueno, está limpio lo que voy a poner en el frío, porque obvio que no he tenido tiempo de fregarlo todo. Pero bueno, ya recogí ahí, ya ustedes vieron. De los dos mangos que pesaban 1 libra cada mango, ya ustedes vieron todo el mousse de mango que sale. Así que ahora lo voy a poner en el frigidaire, no en la parte de congelación, en la parte de mantenimiento, porque tiene que estar por lo menos 2 horas para que él cuaje bien y entonces que ya esté listo, ¿ok? Entonces, ahorita nos vemos, mi gente. Bueno, mi gente, pues entonces, ¿qué les parece mi mousse de mango? Espero que hayan quedado satisfechos. Yo estoy muy contenta, me quedó muy lindo y está riquísimo. No tengo a Susanita aquí para que pruebe, pero yo les digo que me quedó muy bueno. Espero que a ustedes también les haya gustado como se lo adorné con unas hojitas de menta y unos pedacitos de mango. Y ya, bueno, pues entonces, espero que hayan quedado complacidas las que me lo habían solicitado, que hicieron mousse de mango. No pierdan la oportunidad, que hay mucho mango ahora. No pierdan la oportunidad de hacerlo, se lo recomiendo. Es un dulce que queda muy rico, muy fresco. Y nada, no lleva tanto, porque una lata de leche condensada, una lata de crema, par de mango, no lleva tantas cosas. Y bueno, mi gente, si creen que me merezco su like, bueno, pues me lo dejo y se los agradezco. Quiero decirles que estoy muy contenta con todos los suscriptores nuevos. Es increíble porque nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Sé que hay muchos que han aprendido muchas cosas de mí. Igual yo las he aprendido de ustedes. Estoy muy feliz de haber hecho amistades. He hecho buenas amistades aquí.
Y bueno, pues nada, mi gente, ya los dejo. Si les gustó, espero su like. Y bueno, pues nada, que tengan una linda noche. Chao, pescado, los quiero de gratis. Y espero que les haya gustado mi mousse de mango. ¿Ok? Un besote para todo el mundo y chao, pescado.